Bolivariano de Barquisimeto a través de la señal de Heroes TV. Le pedimos excusa por los problemas técnicos que han impedido lanzar nuestra señal desde el comienzo, pero ya estamos con la acción del baloncesto desde el domo bolivariano de Barquisimeto. Ataca a Trotamundos, va a intentar de larga distancia, falla, la tiene Guaros, viene la salida. 0 para Guaros, 2 para Trotamundos. Guillén la cambia de sector, Vargas que va de 3, falla el triple. El balón queda para Vargas en segunda instancia, el pase picándolo a Coleman que intenta por Cristal, falla. Va a intentar en segunda instancia y el balón sale desviado por la línea final. Comenzó con todo este juego en el domo bolivariano. Correcto, Francisco. Un gusto saludarte y un gusto saludar a todas las personas que desde ya sintonizan la señal de Heroes TV. Una acción en la pintura, un poco fortuita para Guaros. No pudo definir Prince Ibe. Ahora irá a la línea de libres. Trotamundos, que en este inicio está arriba en el marcador 2-0. Hoy, sábado de Semana Santa, se vive un gran ambiente acá en el domo bolivariano. A casa llena entre dos rivales que tienen mucha historia. Se han enfrentado en finales, además han protagonizado grandes partidos en la historia de la liga. Y ve de 2-1 desde la media luna, gana Trotamundos 2-1, comenzando las acciones acá en el domo bolivariano de Barquisimeto. Usted disfruta este juego a través de Heroes TV, donde quieras y cuando quieras. Smith la saca del perímetro, Dwayne de larga distancia y consigue 3. Triple para Davis Dwayne. 5 para Trotamundos, 1 para Guaros. Rápidamente los 5 abridores. Trotamundos abre con Donta Smith, Jordan Zamora, Kenny Sharkamoose, Néstor Colmenares y Davis Dwayne. Guaros de Lara por su parte, José Grillo Vargas, Marcus Coleman Jr., Heisler Guillén, Prince Ibe y Alan Cabrera. La tiene Jamarcus Kennedy. Smith, Donta. De nuevo el balón para Jamarcus. Va de larga distancia, falla. El balón queda dividido, no puede allí Coleman. El balón queda para el conjunto del Expreso Azul, hoy de blanco, ante Guaros que viste de negro. El balón queda para Smith, quedan 7 en el control. La saca del perímetro, va con Davis Dwayne. Dwayne que la saca a medias como puede. El balón queda para Colmenares y termina la posesión del quinteto del Expreso Azul. Una posesión un poco aparatosa para Trotamundos. Intentó en segundas y terceras oportunidades finalizar la ofensiva. Sin embargo, muy bien parada la defensa de Guaros. Sale Guaros por intermedio de Guillén, que pasa a la mitad de la cancha. Guillén, bordeando la línea de 3, la cambia para Vargas. Quedan 15 en el control. Vargas la deja en corto para Alan Cabrera. Cabrera, de nuevo con Vargas, quedan 10 en el control. La coloca para Ibe. Ibe que cae en la pintura y hay sentencia arbitral. Hay pasos. Muy bien. Donta Smith leyendo que Prince Ibe pensaba recostarse en el postear junto a él. Se retiró. Y a sabiendas de que está un poco resbaloso en las primeras de cambio, incluso Néstor Colmenares señala en este momento que está un poco resbaloso el tabloncillo. Ya lo están, le están haciendo ya el trabajo respectivo de mantenimiento. Hay una pérdida para Guaros. Hay pasos. Es la sentencia para Prince Ibe. 7-37. Gana Trotamundos 5-1. Comenzando las acciones acá en el domo bolivariano de Barquisimeto. Usted disfruta de este compromiso a través de la señal de Heroes TV, donde quieras y cuando quieras. Hoy Francisco de la Cruz y yo nos trajimos la chaqueta, ¿no? Mucho frío en el domo bolivariano. Va por Cristal y hay sentencia arbitral. Hoy nos cambiarán de ubicación y Pacheco se hace sentir. Sí, sí, claro que sí. De los pocos gimnasios de baloncesto en Venezuela que poseen una ventilación, un aire acondicionado importante. Y nuevecito. Muy nuevo, claro que sí. Menos de un año tiene este aire acondicionado acá en el domo. Fue restablecido para lo que fue la ventana FIBA, acá que se jugó ante la República Dominicana. Davis Dwayne en la línea de disparos consigue el primero. Es el punto número 6 del quinteto carabobeño. Davis Dwayne, quien anotó 14 puntos, ¿no?, en la derrota ante Llaneros de Guárico. Recordamos que Trotamundos viene de perder un partido quizás sorpresa dentro de su calendario. Va por el segundo y falla. El balón queda para Guaros. Estamos en vivo, ya pueden contactarnos a través del chat de YouTube. Vargas es quien domina por parte de Guaros. La deja en corto para Heisler, Guillén. Guillén lo marca Zamora. Intenta la penetración el Sastre. Busca el pase. Va a intentar comprometida la entrega. Sin embargo, queda de nuevo el balón para Guillén. Va por Cristal. Falla. El balón sale desviado por la línea final. Saldrá el quinteto de Carabobo desde el fondo. Un poco inciertas ahora las primeras ofensivas de Guaros en este partido. No han encontrado un sistema claro para finiquitar las ofensivas. Tan solo un punto. Sin embargo, un marcador cerrado. Se ha visto buena defensa de ambos lados. Sale Trotamundos. Smith
sobre la parte derecha. Lo marca allí Coleman. Coleman, hay sentencia arbitral. La falta del Grillo Vargas, ¿no? Indica el árbitro en este momento. La segunda ya para José Vargas en este partido comprometido, tomando en cuenta que restan 6:44 apenas del primer cuarto. Par de faltas para ambos equipos. La tiene Trotamundo. Zamora que la coloca en pique con Colmenares. Colmenares que intenta por Cristal. Lo impide allí Prince Ibeck. El balón sale desviado por la línea final. Va a ser interesante este duelo de Prince Ibeck y Néstor Colmenares. Jugadores de características muy similares. Ambos muy atléticos. Quizás también la estatura muy parecida. Quizás Ibeck le saca algunos centímetros. Pero va a ser interesante este duelo. Muy parejo. Zamora en largo para Colmenares. Quedan 6 en el control. Va a intentar la penetración la bestia. Colmenares que va en suspensión, falla. Termina la posición, viene el contragolpe de Guaros. Guillén sobre la parte derecha va a intentar en suspensión, falla. El balón en segunda instancia queda para el quinteto de Carabobo. Zamora lo marca Guillén. Se gira, la cambia de sector. Davis va a intentar tapón aquí de Ibeck. La marca de fábrica del importado del británico al servicio de Guaros, Prince Ibeck. Muy bien anticipando en este momento el lanzador Prince Ibeck, un jugador que está jugando un poco retirado de la zona de la pintura, zona de Prince Ibeck. Tuvo que salir a marcarlo y lo anticipó muy bien. Ataca a Trotamundos, Tonta, Zamora, el capitán del Expreso Azul, bordeando la línea de tres, lo marca Heisler, compañero de selección, hay sentencia arbitral. Bueno. Y posesión para Guaros en este momento. Sale Guaros, Guillén. Quedan 5:53 de este primer cuarto. Gana Trotamundo 6-1. Coleman bordeando la línea de tres. Coleman, el pase picando para Ibeck. Ibeck intenta subir, pero lo impide allí el conjunto cabrielense. Shishar Marcus, este estadounidense, en este momento le tocó marcar a Prince Ibeck. Ambos con estaturas similares, sin embargo, cuando la baja anticipa muy bien el norteamericano para incomodar allí a Ibeck, se produce este saque de fondo en este momento. Ya se va a colocar el balón en acción. Guillén amaga, quedan 8 en el control. Vargas que va en suspensión, falla, el balón queda para el quinteto de Carabobo. Viene la salida por intermedio del jugador con el número 73, Davis Duane. Duane, debajo de la pintura, la deja en corto. Tapón allí de nuevo de Ibeck. Y en el contragolpe de Guaros, Coleman que va y la clavó. Los puntos 2 y 3 de Guaros. Una muy buena transición ahora para Guaros de Lara, que comienza con el, tras el bloqueo de Ibeck, para luego producirse una trenza donde finiquitó al estilo Coleman en el aro ofensivo de Guaros. Colmenares en suspensión, pide la falta, no la ve así el cuerpo de árbitros. Guillén la coloca picando, intentaba conectarse allí con Príncipe, pero el balón sale desviado por la línea final. Insistimos, ¿no? La defensa que se está viendo por ambos lados es muy buena. En el lado defensivo de Trotamundos y en el lado defensivo de Guaros. Hay tiempo de televisión en este momento. Trotamundos está arriba 6-3. Un marcador cerrado en 5 minutos acá en el domo bolivariano. Giros Logistics, tu empresa de logística en el envío de mercancía de Miami a Venezuela. Sígalos por sus redes sociales, @GirosLogistics o su página web giroslogistics.com. Giros Logistics, más rápido que un suspiro. Bien, queda la mitad de este primer cuarto. Muy interesante, Jorge. Hemos visto un encuentro bastante físico, apenas 9 puntos en 5 minutos. Quiere indicarnos o nos da muestra de lo que vamos a ver a lo largo de esta noche. Y además confirmando lo que se esperaba también. Un juego muy físico, un juego muy apretado, de muchísima intensidad. Ambos equipos, quizás, más allá de lo que puedan tener ambas plantillas, la rivalidad tiene mucho peso acá en esta serie. Ahí está la pregunta. Pregúntale a los que saben. Guaros y Trotamundos se han enfrentado en 3 finales del baloncesto venezolano. ¿Cuántas ha ganado cada equipo? Usted puede participar en nuestro chat, en la transmisión de YouTube. Allí estaremos pendientes de las muchísimas personas que están conectadas. Vamos a aprovechar de saludar a Alejandra Flores, Felipe Lozada, Pedro Aponte, Loy Mercivira, José Requena, también Marielis del Valle Marín. Sí, además, bueno, una muy buena pregunta también para pasar, para revisar un poquito la historia. Esa última final, bueno, una de las últimas finales entre Guaros y Trotamundos, muy recordada también por la polémica. Hubo problemas también entre fanáticos allá en el Fórum de Valencia. Es importante, ¿no?, lo que decimos sobre la rivalidad entre estos equipos. ¡La clavó Príncipe!
Los puntos 4 y 5 de Guaros. Gran pase allí en la pintura y no desaprovechó el británico. Allí lo estamos viendo en pantalla de Heroes TV. Es correcto, una jugada preparada, ¿no? Tras el tiempo, de una vez el alley-oop para combinarse con Prince Ibe y concretar este alley, esta clavada que acerca a Guaros. Va de larga distancia, Cobos falla. Viene el contragolpe de Guaros. Se ingresa Tulio Cobos a la cancha. Ibe luchando allí con Cobos. También ingresa Mario Little. El balón queda para Trotamundos, intercepta a Guaros. Guillén, que va solo y por cristal, consigue un par de puntos. Toma la ventaja Guaros, 7-6, cuando quedan 4-17 de este primer cuarto. Haciendo valer lo que se habló en el tiempo de televisión, Guaros sale muy intenso y de inmediato toma el control del marcador. Gran pase de Cobos allí para Colmenares, consigue un par de puntos. Trotamundos toma la ventaja, 8-7. Quedan 4:02. La tiene Alan Cabrera, el pase para Prince Ibeck. Ibeck chocando allí, falta ofensiva. Ese choque de trenes allí en la pintura. Sí, quizás un posteo muy pronunciado por parte de Ibe. Colmenares también aprovechándose de esto, se deja caer y produce y concreta el foul ofensivo por parte de Ibe. Es la tercera falta para Guaros, la primera de Ibe. Restan 3:56 por jugar. Qué gran partido, qué físico, lo que decíamos, la defensa es muy importante. Y los duelos, este duelo de Colmenares y Ibe se va a estar viendo mucho a lo largo del partido. Ataca a Trotamundos. Colmenares con Cobos. Cobos la deja para Lidl. Lidl que le cambia de sector. Va apoyando hacia allí en blanco. De nuevo para Colmenares. Va a intentar de larga distancia. Falla el triple allí el jugador Davis Duane. Viene el contragolpe de Guaros. Guillén que va de tres. Se queda corto. El balón queda para Trotamundos. Pase largo allí buscando a Ángel Blanco que la cambia de sector. Lidl de nuevo para Blanco que va de tres. Falla el triple. El balón queda para de nuevo Trotamundos de larga distancia, falla. No puede aquí Trotamundos en esta ofensiva. Viene el contragolpe de Guaros. Cabrera que la coloca en suspensión y la clavó allí Coleman. De nuevo Guaros toma la ventaja, 9-8 cuando quedan 3:13. Haciendo valer las credenciales que trae Coleman, su juego atlético, su juego muy suelto, como lo describía el departamento de prensa de Guaros, ahora en combinación con el joven Alan Cabrera, para poner arriba en el marcador nuevamente a los Guaros de Lara, estando 3:13, hay tiempo. Diseñamos tu jugada, diseñamos tu partida, MD2Tech, tu agencia 360, síganos por sus redes sociales, @MD2Tech. Sí, qué buen partido, ¿no? Estamos viendo en estas primeras de cambio. Ya nos escribe la gente a través de Heroes TV. Saludos a Javier Páez, desde Estados Unidos, desde Orlando, Florida. Javier Páez, Marielba Meléndez y a toda su familia, la familia Páez Meléndez, que nos sintoniza a través de Heroes TV, disfrutando de este partido desde Orlando, Florida, ¿no? Allá hay también muchos fanáticos de baloncesto que recuerdan con mucho cariño la Superliga Profesional de Baloncesto, el baloncesto que se juega en Venezuela. Y este juego hace valer lo emocionante que es. Dos equipos, dos rivalidades de muchísima historia y están comenzando, ¿no? Dando un buen espectáculo a todo el público que vino hoy sábado de gloria, ¿no? Finalizando la Semana Santa a disfrutar de buen baloncesto acá en el Domo Bolivariano, Francisco. Y sin lugar a dudas y sin que me den cifra, la mejor asistencia. Sí, la mejor asistencia de este inicio de campaña, ¿no? Hoy vino hasta el que nunca viene, claro. Para decirlo de alguna manera. Sí, sin duda son juegos muy atractivos. Y además por lo que ha venido pasando en los últimos años, y es por eso que está la pregunta allí, ¿cuántas finales se han jugado entre Trotamundos y Guaros y cuántas ha ganado cada quien? ¿En qué año? Ahí está la pregunta para ustedes. Javier Sivira desde Chile nos escribe, María Meléndez, José Juan Rodríguez desde Madrid trasnochándose, pero pegado a la señal de Heroes TV. Ataca Trotamundos, va a intentar de larga distancia Little y consigue tres. Triple para Trotamundos, toma la ventaja de nuevo, 11-9. El conocido acá en Barquisimeto, Mario Little, haciendo valer su especialidad. Recordad que Mario Little estuvo presente en uno de los títulos de Guaros y además fue a jugar la Copa Intercontinental cuando se jugó contra el Iberostar Tenerife. Coleman en suspensión, falla, el balón queda para Trotamundos. Zamora sale por el sector izquierdo, bordeando la línea, el pase en corto para Little. Little lo marca entre dos, la deja para Colmenares. Colmenares. Lo marcan de nuevo, la saca del perímetro, va líder de larga distancia y consigue tres. Triple para Trotamundos, aumenta su ventaja a 5 puntos. De 2-2, ya Mario Little, lo decíamos, es la especialidad de este norteamericano. Manuel Martínez le envía saludos al popular Yogi. Va de 2 puntos allí el canasto para Guaros. Se acerca 11 para Guaros, 14 para Trotamundos. Se ha visto hoy mejor Coleman, una versión distinta a lo que fue el primer juego para él.
Zamora, que va de tres, falla el triple. El balón queda para Colmenares. Colmenares en suspensión, tapón allí de Vargas. El balón queda de nuevo para Colmenares, hasta tres allí en la pintura, pero no impiden que Colmenares consiga un par de puntos. Y silencio ya, hace un gesto de silencio ante el domo bolivariano. Muy jocoso este jugador, quien se mostró feliz de ver a sus ex compañeros. Vargas, que va de tres, se la niega el aro. El balón queda para Trotamundos. Zamora con Colmenares. Pasa a la mitad de la cancha, la deja en corto para Ángel Blanco. Blanco de nuevo con Cobos, este con Colmenares. La cambia de sector, va Mario Lidl. Lidl, comprometida la entrega, el balón sale desviado por la línea final. Interesante el cerco reboteador que le están haciendo en este momento a Colmenares. Si bien es cierto, su marcador original, Prince Ibe, va a la banca. Ahora es Coleman que tiene que bajar a la pintura. Guaro jugando con un quinteto un poco más bajo, ahora con el ingreso de Eric Rodríguez. ¿Necesitas un buen servicio de traslados privados? Contacta a Bene Trans Tour. Tienen las mejores unidades que te brindan comodidad y responsabilidad. Síguelos en sus redes sociales para mayor información. @ Bene Trans Tour. Bene Trans Tour, el mejor enlace a tu destino. Va de larga distancia, falla. Quedaba un segundo en el ataque de Trotamundos. Sale el quinteto Vargas y Metano. Coleman con su número 18. Como ya lo decía Jorge, se ha visto mucho mejor hoy Coleman Jr. Vargas. Busca con quién el pase, queda 10 en el control, comprometida la entrega, la coloca debajo de la pintura y está Joesser Valera. Valera en corto, va a intentar en suspensión, falla, el balón queda para Trotamundos. Lidl la salva, sale Ángel Blanco, de nuevo se combina con Mario Lidl. En la mitad de la cancha, quedan 40 segundos, Lidl con Cobos, de nuevo con Dante Smith, que volvió a la cancha Smith. Mario Lidl con su número 91, lo marca ahí Joesser Valera, quedan 5 en el control. Intenta girarse por Cristal, consigue un par de puntos. Bueno. Los números 17 y 18 de Trotamundos. Ganando el duelo, Joesser Valera, que acaba de ingresar a la cancha, se vio cómodo Lidl en ese matchup. Moreno indica la jugada con su mano izquierda, la deja en corto para Vargas. Este con Coleman, quedan 10 segundos. Coleman organiza su ataque Guaros, quedan 6 en el control, en el cronómetro. Coleman la saca del perímetro. Vargas, que va a intentar el pase debajo y se termina el primer cuarto. Victoria para Trotamundos, 18 por 11 en este muy físico e interesante primer cuarto del compromiso. Es correcto, termina arriba ganando Trotamundos por diferencia de 7 puntos. Se vio muy marcada el ingreso de Mario Lidl, que con dos triples logró darle nuevamente el marcador a Trotamundos y colocarlo arriba en este descanso de este primer tiempo por tan solo 7 puntos, 18 a 11. Pero si bien es cierto, la descripción de este primer cuarto es la defensa, ¿no? Se ha visto un juego muy intenso en ambas defensas, en ambos costados, y es por eso que al finalizar estos 10 primeros minutos se ve aún un resultado con un marcador, un score bajo, Francisco. Vamos a la pausa y ya venimos con más de este interesante duelo acá en la señal de Heroes TV. Caos Dionisos, Hera, Hermes, Icarus, Narcissus, Medusa, Epazos, Asha, la, Susus, Minerva, Ecobubus, I love it when you couscous, Aphrodite, Ventus, Caos Dionisos, Hera, Hermes, Icarus, Bien, estamos de vuelta al domo bolivariano de Barquisimeto. Está por iniciar el segundo cuarto. Gana Trotamundos 18 por 11, Jorge. Es correcto. Algunas estadísticas que nos dejó esta primera mitad, por supuesto, este primer cuarto, corrijo, Mario Lidl, el mayor anotador en este primer tiempo con 8 puntos por parte de Trotamundos. Guaros tuvo a Coleman con 6 unidades en rebotes. Néstor, la bestia, Colmenares con 5 rebotes. Y José Grillito Vargas por Guaros 4.
también con Prince Ibe, quien capturó 4 balones, algunos datos, y como bien lo decíamos, Mario Little en este primer cuarto cerró como mayor anotador, y esos 8 puntos de este norteamericano son los que están marcando la diferencia en este momento, que tienen arriba a Trotamundos por 7 unidades, 18-11, cuando ya comienza este segundo cuarto, y por supuesto usted lo tiene en la voz de Francisco de la Cruz. Gracias, Jorge. Ataca Trotamundos. Zamora la intercepta y ve, viene contragolpe de Guaros. Va a intentar por Cristal y consigue allí un par de puntos Joesser Valera. Una transición rápida ahora para Valera, que define muy bien debajo del aro. Valera, quien fue pieza importante en el juego, en la victoria de Guaros ante Taurinos antes de este compromiso. La tiene Trotamundos, la deja en corto para Dante Smith, el experimentado norteamericano con ya pasaporte venezolano. Sí, señor. Cobos, que va de 3, falla el triple. El balón queda para Donta. La tiene Smith debajo de la pintura, entre 2. Intenta por Cristal. Foul y vale. Se lo goza Donta Smith. Este par de puntos llega a Trotamundo a 20 unidades y consigue el adicional. Y se lo gozó al estilo Donta Smith. Una celebración muy particular en la época de Trotamundos de Carabobo. Cuando estamos viendo la repetición, debajo del aro se vio muy bien. Marcado por el joven Omar Márquez, quien está recién ingresado a la cancha. Y se lo gozó Donta. Arriba Trotamundos ahora por 7 puntos. Falla en la adicional Smith. El balón queda para Guaros. La tiene Prince Ibeck. Sale en corto con Omar Márquez. Número 11 el chino. La deja para Luis Moreno, que indica la jugada con su mano izquierda. Moreno va a intentar la penetración. La saca, se equivoca en la entrega. La tiene Trotamundos por intermedio de Jordan Zamora. Zamora la cambia. Transición, va a intentar de larga distancia Smith y consigue 3. Triple para Trotamundos. Aplicando la ley acá Donta Smith. Ventaja de 10 para el elenco carabobeño. Hay un tiempo solicitado. Sí, hay un tiempo solicitado. No quiere que se le escape el juego a Jonar Querek. Juegue fácil y cobre seguro a diario en facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Sí, como bien lo decíamos, Jonay Kereke, restando 8:47 por jugar de este segundo cuarto, solicita un tiempo, tomando en cuenta que ya Trotamundos se va arriba por 10 puntos, un equipo del Expreso Azul que cuenta con una profundidad importante y que no se le puede dar estas libertades de distancias por más de un dígito. Donta Smith y Mario Little tienen arriba. Donta Smith comenzó encendido, además de que se le ve dándoles un poco de contexto con el escenario. Donta Smith tiene alguna rivalidad, ¿no? Se lo está gozando ante unos fanáticos acá del Domo Bolivariano, unos fanáticos que tienen mucha tradición, suelen quizás hacer mucho ruido. Donta Smith también jugando un poquito con el público, tiene arriba a Trotamundos 23-13, Frank. Albert Pérez nos saluda de Tucacas. Está en la playita viendo el juego. Marcos Bonillo. Está también escribiéndonos Franklin Mogollón, que saben de Chenique, que va a volver a la selección. Es bastante difícil, pero nunca acaba de... Bueno, Albert Pérez el gorro rojo. Saludos a Albert Pérez, ¿no? Fanático de Guaros. Jorge Miranda también escribe por acá. Freddy Flores desde Dublín, trasnochándose también. Gracias por tus conceptos de la transmisión. Eliese García, Yuri García, también Badoglio Salazar desde Kissimmee, en Florida, nos saluda. Todos Saludos. Ellos disfrutando a través de nuestra transmisión de Heroes TV en YouTube. Sí, ya se va a reanudar la acción. Sacará de fondo Guaros cuando entra Eldrin Guillén. Él pondrá la bola en juego. Y usted disfruta a través de Heroes TV en la voz de Francisco de la Cruz. Gracias, Jorge. La tiene Eldrin Guillén. Va a intentar la penetración. Busca el pase en corto. Lo hace hacia su hermano Heisler, que intenta picarla, pero el balón golpea en uno de los pies de Donta Smith. Recuerden que tenemos la pregunta de nuestra transmisión, el balance, y ve, la clavó allí, es el punto 16 y 17, juego de mucho vértigo el que estamos teniendo acá en el Domo Bolivariano a través de la señal de Heroes TV, no da ni chance de completar la producción. Importante la capacidad de respuesta que pueda tener Guaros en este momento, sobre todo en defensa, ahora jugando quizás con su plantel joven, Valera, Eldrin Guillén, dándole descanso a los jugadores titulares, en este caso Coleman Jr. y al Grillo Vargas. Cobos, que va de 3, falla, sale Guaros. Heisler la deja para el chino Márquez. Márquez con Eldrin Guillén, número 9.
Se equivoca en la entrega, sin embargo, pasa a la mitad de la cancha. El balón será para Trotamundos. Sí, quizás lo que digo es clave, ¿no? El tema de que Guaros está jugando en este momento con su plantel joven, con su juventud. Cuando ya regresa a la cancha Colman Junior, el Grillo Vargas, precisamente por Márquez y Valera. Es lo que decíamos, dándole un poco de rotación a sus jugadores. Yonaiker Ecker, Guaros, si logra sobrevivir a esos momentos donde entra su banca a jugar, va a dar muy buenos juegos. Cuando hay un saque desprevenido, ¿no? Todos estaban distraídos, sacó Trotamundos y anotaron dos puntos. Fantasmagórica la aparición allí de ese par de puntos. Ventaja de 10 para el Expreso Azul. Quedan 7:40. La tiene Guaros. Heisler bordeando la línea. Lo marca allí Lidl. Quedan 8 en el control. Pierde la esférica. El balón es para Trotamundos. Tonta. Pasa a la mitad de la cancha. La deja para Mario Lidl, que va de 3. Falla, se queda corto. El balón sale por la última línea. Saldrá Guaros desde allí. Sí, Lidl, que estaba de 2-2 en lanzamientos de 3. Falla su primer triple, la pelota sale por raya fina. Coloca Guaros el balón en acción. Heisler Guillén por la parte derecha del tabloncillo. El pase para Prince Ibet. Ibet lo marca allí Tulio Cobos. Va a intentar por Cristal. Falta allí, hay sentencia arbitral. Sí, una falta abajo, la falta parece ser de Mario Lidl. Su primera falta. La pintura, cuando vemos la repetición a través de la señal de Heroes TV, la penetración. Sí, la falta allí abajo, la falta se la dan a Tulio Cobos, ahí lo vemos en pantalla. Va por 2. Y ve quien tiene una mecánica de lanzamiento poco ortodoxa, ya falla el primero. El británico con descendencia nigeriana al servicio de Guaros lo tienen allí en la pantalla de Heroes TV. Donde quieras y cuando quieras. De 2-1 para él en la línea de disparos de tiro libre. Con una mano. Zamora lo marca Eldrin. Pasa a la mitad de la cancha el capitán del Expreso Azul. La deja para Davis Dwayne, que va de larga distancia. Falla. El balón queda de nuevo para Trotamundos. Lidl lo marca Coleman. Quedan 8 en el control de Trotamundos. Va a intentar la penetración, el pase debajo, intercepta, pero el balón sale desviado por la línea final. Y bien Coleman anticipando el pase abajo en la pintura de Lidl. Había ganado en la penetración. Cuando hay cambios por Trotamundos, reingresa a la cancha la bestia Colmenar. Jorge Jiménez nos saluda desde Quito, Ecuador. También lo hace César Mogollón en parte de nuestra señal. José Manuel Stapper desde Chicago. Ataca a Trotamundos. Zamora en suspensión. Va, falla. El balón queda para Guaros. La salva Heisler. Pase largo para Vargas. Vargas. Quedan 18 en el control. La cambia de sector. Coleman. Coleman va a intentar en suspensión y consigue un par de puntos. Los números 17 y 18 de Guaros. Llega a 8 puntos también Coleman Jr. Ataca Trotamundos. Davis. La cambia de sector. Se combina allí con Kennedy. De nuevo con Zamora. Zamora que va a intentar en suspensión. Falla. El balón queda para Guaros. La salva Prince y Beck. Viene el contragolpe. Heisler. Heisler solo la deja para que le intente clavar Coleman. No puede. Comprometida la entrega. El balón queda para Eldrin que va de 3. Falla el triple. El balón queda para Kennedy. Viene la salida de Trotamundos. Zamora que va de 3. Falla el triple. El balón queda para Guaros. Eldrin con Heisler. La dinastía Guillén. Pasa a la mitad de la cancha, bordea la línea de 3. Vargas la deja picando, va a intentar Coleman de larga distancia y consigue 3. Triple para Guaro, se acerca en el marcador 25-21. Y me lo decía hoy Alberto Díaz, parte del equipo de prensa de Guaros, le comentaba que su especialidad es el lanzamiento de triples, el lanzamiento de larga distancia. Guaros depende mucho de ese juego, habían fallado algunos tiros y es por eso que está bajo en el marcador. Sin embargo, si llegan a caer el lanzamiento de larga distancia, sobre todo por Coleman Jr., Guaros se va a meter en el encuentro. Eldrin que va de 3, falla el triple, se lamenta el domo. Viene la salida de Trotamundos. Tonta la deja para Colmenares. Pierde la esférica. Viene contragolpe de Guaros. Vargas. Vargas amaga. Va por Cristal. Falla. El balón queda de nuevo para Vargas. Y no puede allí concretar la jugada. Fortuna ahora para el Grillo Vargas. Que le queda el balón en una segunda oportunidad. Falla también. Sin embargo, logra sacar la falta importante en este momento. Para Trotamundos, la primera falta del Expreso en este cuarto. Y al domo bolivariano involucrado de lleno. En este partido, una plaza de básquet donde el público es muy eufórico y es por eso que se ven incluso esos intercambios de palabras, ¿no?, entre jugadores y fanáticos.
y más rápido que la pelota en este partido llega la mercancía desde Miami con Heroes Logistics. Síganos por sus redes sociales, @HeroesLogistics o su página web heroeslogistics.com. Heroes Logistics, más rápido que un suspiro. La falta en la jugada anterior fue decretada para Kennedy Sharp Marcus. Colocará al Grillo Vargas en la línea de libres. Grillo Vargas, veteranísimo de esta liga, y cuando ya estamos viendo allí a Jonai Kerecker y aparte de la banca de Guaros, al final algunos detalles, ¿no? Luego solicita un tiempo importante. Se está viviendo un baloncesto. Fue momentos intensos, a pesar de que apenas se está comenzando este partido. Segundo cuarto, restan 5 minutos. Trotamundos y Guaros, ambos son rivales pesados que no se puede permitir mucho error. El margen de error en estos partidos para aspirar a ganar es muy mínimo. Y es por eso que veremos muchos tiempos, muchas conversaciones, a pesar del marcador apretado. Wilfred Pagano saluda desde la Isla del Encanto. Mario Camacaro desde Barquisimeto. Arnaldo Mercado desde San Diego, en el estado Carabobo. La gente de Trotamundo siguiendo también la señal de Heroes TV. También Jorge Jiménez desde Quito. Mucha gente en el chat presente y pendiente a nuestra pregunta. Estos dos equipos, Guaros y Trotamundos, se han enfrentado en 3 finales. ¿Cuál es el balance? ¿Cuántos ha ganado Guaros? ¿Cuántos ha ganado Trotamundos? Es la pregunta de nuestra transmisión. Al final les diremos la respuesta. Cuando ya el Grillo Vargas se prepara para cobrar sus 2 tiros libres, importante, siempre lo destaco. La posibilidad de anotar la mayor cantidad de tiros libres cuando ya falla el primero. Jorge Miranda también nos escribe, Pamela Morales, Alejandra Flores desde Dominicana, todos ellos en sintonía de Heroes TV. Vargas que va por el segundo y falla, pero Ibela termina clavando. Muy bien, Principe, ¿no? Ahora leyendo muy bien la jugada, se anticipa Colmenares y coloca 2 puntos. Y muy atento allí el importado de Guaros. Ataca a Trotamundos. La tiene Davis Duane. La deja en corto para Donta. Donta, Smith, lo marca Coleman. Pierde la esférica media, sin embargo no pierde el control del balón. Ahora sí, el balón se ha desviado por la lateral. Se quiso aprovechar del físico que tiene Donta Smith, que supera a Coleman. Sin embargo, también supo leerlo muy bien, como le pasó al principio del juego, que Donta lo leyó. Ahora fue al contrario y produce esta pérdida para Trotamundos. Y Donta, que juega con esa intensidad de un juvenil, pero con la experiencia de un hombre de 39 años. Bueno. La tiene Vargas. Quedan 10 en el control de Guaros. Coleman bordeando la línea de 3. Marca allí con presencia el conjunto de Trotamundos. Intenta el tapón, pero consigue un par de puntos aquí Coleman Jr. Se iguala a 25 el compromiso en el domo bolivariano. Se le nota más confiado hoy a Coleman en comparación al juego del primer compromiso ante Taurinos. Empata las acciones. Empata Guaros. Davis Duane intenta tapón allí de Ibet, viene el contragolpe, balón dividido, sin embargo lo tiene Zamora por parte del Expreso Azul. Zamora va a intentar la penetración, busca con quién, el pase para Colmenares, queda 16 en el control. Colmenares que busca el pase, ya lo hace Davis Duane, pero el balón sale desviado por sentencia arbitral allí. Sí, aparentemente hay una falta, ¿no?, de Alan Cabrera, el mismo levantó la mano. Davis Duane, veamos si es así. Sí, hay falta para Cabrera, su segunda falta en este partido. ¿Necesitas construir una estrategia digital para tu empresa? Contacta a MD2Tech, tu agencia 360. Sígalos por sus redes sociales, @MD2Tech. Cuando ahora Prince Ives se anticipa muy bien a Duane Davis y otro tapón, otro bloqueo para Ives, para la cuenta de Prince Ives, el domo está encendido. Bien, se va a colocar el balón en acción desde el fondo. Duane Davis con el esférico en sus manos. Pase largo buscando a Donta. Ya lo hace. Quedan 8 en el control del Expreso Azul. Zamora. Zamora, el pase picando. No puede allí. Viene el contragolpe de Guaros. Coleman que va solo y la clavó. Marcus Coleman se mete al domo bolivariano en su bolsillo. Es correcto, Francisco. Marcus Coleman Jr. ahora con esta clavada sigue liderando el departamento ofensivo de Guaros para colocarlo arriba en la pizarra en este momento, 27-25, restando tan solo 3 con 20 por jugar. Es un gran partido lo que se vive en el domo bolivariano.
Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tour, camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y la seguridad que necesitas. Síguelos en sus redes sociales para más información, @Benetrans Tour. Benetrans Tour, el mejor enlace a tu destino. Y ya son 15 puntos lo que acumula Marcus Goldman Jr., sin duda alguna siendo la bujía ofensiva de Guaros en este segundo cuarto. Son los Guaros de Lara que comenzaban. Ahí vemos la repetición de la volcada de Marcus Goldman Jr. Unos Guaros que abrían este cuarto por diferencia abajo, por diferencia de 7. Ahora en este momento están arriba por 2 unidades. Ahí está, pregúntale a los que saben. Guaros y Trotamundos se han enfrentado en 3 finales. ¿Cuántas han ganado cada equipo? Es la pregunta de nuestra transmisión. Ahí está la pregunta, muy bien. Así que interactúen con nosotros a través del chat de Heroes TV, donde quieras, cuando quieras. Gran partido que estamos disfrutando acá en el Domo Bolivariano. Si usted todavía está disfrutando sus vacaciones, gracias por estar en sintonía de Heroes TV, donde quieras y cuando quieras. Nos escribe mucha gente, por supuesto, desde fuera del país. Estamos agradecidos, ¿no?, por confiar en nosotros, por estar allí atentos a nuestra transmisión. Se va a reanudar la acción. Trotamundos de Carabobo debe afirmar detalles, ¿no? Perdió la ventaja importante que tenía. Ahora Guaros está en el partido. Coleman volvió. Y ya, seguimos con el relato de Francisco de la Cruz. Gracias, Jorge. Ataca Trotamundos. Quedan 3 con 13. El balón queda para Mario Little. Lo marca allí Joesser Valera. El pase cambiándola, sin embargo, queda para Colmenares. Allí pierde la posesión el quinteto cabrialense. Y se molesta Colmenares, ¿no? Sabía que es una pérdida más para su equipo. Buscando volver. Los Trotamundos que necesitan volver a la senda del triunfo de manera solvente, ¿no? A pesar de ser el favorito, no se han visto muy sólidos en la cancha. El balón para Guaros. Quedan 10 en el control. Prince y Beck. La deja para Guillén. Heisler. Quedan 5 en el control. La deja en corto para Coleman. Coleman que va en suspensión y consigue par de puntos. Llega Guaros a 29 unidades. Ventaja de 4 para el quinteto crepuscular. Ataca a Trotamundos. La tiene Tulio Cobos. Cobos con Colmenares. La deja picando y va a intentar Davis Twain. Y consigue un par de puntos por Cristal. Viene la salida de Guaros. Coleman, el pase para Valera. Valera que va a intentar por Cristal, falla. El balón queda de nuevo para Valera. Vargas que va de 3. Y consigue 3. Triple para Guaros. Aumenta 5 la ventaja el elenco larense. Por darte lo de Joesser Valera, quien había fallado la ofensiva. Él mismo toma el rebote. Estaba habilitado el grito Vargas solo en la zona de 3 para concretar, para definir y ampliar su ventaja en este momento. De larga distancia falla Davis Duane. Ofensiva larense. La domina allí Heisler. Quedan 14 en el control. Heisler que va por Cristal y Beck, pero hay sentencia arbitral. La falta aparentemente de Néstor Colmenares en la pintura. Sí, la primera falta para Néstor Colmenares. Ahí lo vemos en pantalla de Heroes TV. En el salto de Prince Ibe estaba listo para definir otro alley-oop característico. Colmenares lo manda a ganarse los 2 puntos de la línea de libres. Hasta en este momento, restando 1.50, el momento es de Guaros. El juego es de Guaros en este momento. Sobre todo porque tiene el público bien metido en el partido y a su favor. Juan Duarte nos saluda de Houston, en Texas. Nos pregunta por Diego García, que no ha jugado contra Trotamundos. Consigue ya el primero, Príncipe. Diego García, quien lo vimos en el calentamiento de Trotamundos. No estaba quizás con el uniforme de práctica. Estaba allí observando, ayudando, quizás con los balones. No estaba uniformado para jugar hoy. Falla allí Príncipe. Queda 1:47. Sale Trotamundos. Zamora con Julio Cobos. Este va con Colmenares. Colmenares queda en 15 en el control del Expreso Azul. Zamora amaga el pase buscando a Cobos por Cristal. Tapón de Ibex. Envía el balón al público que está a nivel del tabloncillo. Ibex cuando sacó un balón no es que lo hace con gentileza, sí, con sutileza. Exacto, con toda la potencia que tiene el británico. Sí, bien marcado la agresividad. Marcando hasta ahora respeto en la pintura de Juan. Sale Trotamundos desde un costado. Zamora. La deja para Dwayne Davis. Intenta, anticipa allí Príncipe. Luchando allí el balón hasta última instancia, pero sale por la línea final. Así que saldrá Trotamundos desde el fondo. No se entendieron. Eldrick Guillén y Príncipe se molesta incluso el británico. El balón para Trotamundos. Mario Little, que va a intentar en suspensión, falla. El balón queda para Guaros. Valera con Heisler, que va de larga distancia. Y consigue 3.
Triple para Guaros. Llega a 36 unidades. Sale Trotamundos. Colmenares con Mario Lidl. Lidl la deja en corto para Colmenares. La coloca para Cobos. Cobos por Cristal y consigue allí un par de puntos. Juan Carlos Fernández desde Barcelona, España. También trasnochándose viendo este compromiso. Guillén. Valió la pena el trasnoche. Vale la pena, por supuesto que sí. Allí el balón queda dividido y hay sentencia arbitral. Sí, aparentemente la falta para Zamora. Sí, falta para Jornán Zamora, la primera falta del compromiso para él. Cuarta para Trotamundos en este segundo cuarto. Restan 41 segundos con 40 décimas por jugar. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año, facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Cuando Ecker hace algunas modificaciones, el técnico de Guaros ingresa nuevamente a la cancha Joser Valera por Eldrin Guillén, quien no ha visto sus mejores minutos en este partido. Guillén, luchando allí con Mario Lidl, pasa a Guillén, la saca del perímetro, Valera que va de tres, se queda corto, viene la salida del Expreso Azul. Va a intentar allí por Cristal, intenta, pero no puede. Dwayne Davis viene contragolpe. Coleman, allí hay sentencia arbitral. Sí, la falta para detener de Jornán Zamora Coleman Jr. que iba a definir nuevamente su mejor estilo cuando se vuelve a anunciar en la mesa técnica jóvenes. Aparentemente entra Luis Moreno, va a la línea Coleman Jr. También se vuelve a anunciar Eldrin Guillén. Falta para detener la velocidad. Coleman en la media luna. Allí lo tienen en la pantalla de Heroes TV. Donde quieras y cuando quieras. Miguel Ojeda nos saluda desde Chipito en Canoabo. Va Coleman y consigue el primero. Es el punto número 29 para Trotamundos, 37 para Guaros. Coleman Jr. que ya llega a 18 puntos en este partido. Va Coleman. Y acierta el segundo. Punto número 38 para la casa. Son 19 puntos para el norteamericano Marcus Coleman Jr. quien ha mostrado una versión muy distinta a él. Además de que Guaros lo necesita. La lesión de Rodney Green. Mucha gente nos ha preguntado por él. Rodney Green aparentemente va a estar fuera más de lo que se espera, a pesar la lesión es un poco más grave. Sin embargo, su recuperación ha sido positiva. Pero esto no quiere decir que va a estar para esta serie. Guaros descarta a Rodney Green para esta serie contra Trotamundos, incluso en portugués, el juego de Guanare ante Santa Cruz, la semana que viene. Sí, se habló de al menos unos 10 días de ausencia de Green en el equipo larense. Jesús Galián también escribe en nuestro chat. Ramón Terán desde Guasdualito nos saluda. Todos ellos en el chat de nuestra transmisión. Edison Cuadros también envía saludos. Guaros que saca diferencia, restando 19 segundos y diferencia máxima de 9 puntos ante Totamón. Ahí están los árbitros chequeando en la mesa técnica la última apreciación. Bueno, la gente que preguntaba en el chat por Diego García, en este momento lo estamos viendo, inclusive en la banca de Trotamundos, junto, conversando quizás con el aguatero. No se le ve su mejor, no se le ve para jugar esta noche. Ahí está la sentencia del árbitro. Hoy los árbitros de este compromiso son Américo Rodríguez, el crew chief. Lo acompaña Ilvis Pinto y Edgar Ramos. Y recordamos también la regla de la liga de que si tienes dos jugadores élite, puedes utilizar hasta un máximo de 4 importados. Ya en este partido Trotamundos tiene sus 4 importados y sus 2 jugadores élite que son Zamora y Colmenares. El balón queda en corto para Guaros. Va a intentar Moreno, falla, pero la clavó Príncipe. Queda segundos de esta última parte. Va de larga distancia Lidl y la clavó. Uf. ¡Qué triple acaba de meter acá Mario Lidl para ponerle punto final al segundo cuarto de este compromiso! Decíamos que la clavó porque era difícil ese disparo de larga expresión. Distancia. Y fue una daga ese disparo allí de Mario Lidl. Termina este segundo cuarto. Victoria para Guaros, 40 por 32.
ahí estaba la cara. Sí, estaba molesto. José Grillito Vargas le hizo un reclamo al Drill Guillén, quien perdió la marca y dejó solo abierto al Leroy, que es un especialista, es un francotirador. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de la Superliga Profesional de Baloncesto a través de la señal de Heroes TV desde el Domo Bolivariano. Baby, my valentine, yeah. Can I hit the Mickey with temperature today? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro, una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Enditutech, tu agencia 360. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tours. Camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinde comodidad, puntualidad, responsabilidad como el de Benetrans Tours. Juega fácil y cobra seguro a diario. Más de 33 años siendo la mayor organización al servicio de tu suerte. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com. Cobra fácil. Cobra seguro. Bien, de vuelta al Domo Bolivariano de Barquisimeto. Estamos en el entretiempo. Gana Guaros 40-32. Es correcto, Francisco. Un gran partido, una gran primera mitad que disfrutamos a través de la señal de Heroes TV. Por supuesto, unos Guaros de Lara que viniendo de atrás en este momento cerraron arriba en el marcador por 8 unidades. En puntos, Marcus Coleman Jr. Lidera a Guaros de Lara con 19 puntos, acompañado de Prince Ibe, quien ya también llegó a 11. Heisler Guillén acumula 5 puntos. Trotamundos, Mario Little acumula 13 unidades, quien estaba en 10 y cerró con este lanzamiento de 3 para sumar 3 más a su cuenta y llegar a 13. Néstor Colmenares con 6 puntos y Davis Duane anotó también 6. En rebotes, Prince Ibe lidera este departamento con 9 puntos a tan solo un rebote de completar un doble-doble. Néstor Colmenares con 6. Por otro lado, por Trotamundos, Grillito Vargas acumula 7 rebotes y Heisler Guillén, siendo este bajo, acumula también 6 rebotes en asistencias repartidas. Colmenares para Trotamundos con 3 y Heisler Guillén con 3, acompañado de José Grillito Vargas y Joser Valera con 2 cada uno. Gran partido, estamos disfrutando acá en el Domo Bolivariano. Lo que se prometía se está cumpliendo. Un gran juego de baloncesto entre los eternos rivales, Guaros de Lara, Trotamundos de Carabobo, acá en el Domo Bolivariano, y usted lo está disfrutando a través de la señal de Heroes TV. Donde quieras y cuando quieras, ahí está la pregunta. Pregúntale a los que saben. Guaros y Trotamundos se han enfrentado en 3 finales. ¿Cuántas ha ganado cada equipo? La última en el 2019, una copa. Correcto. En un solo juego fue esa final. Sí, recordamos que las finales se jugaban en un Final Four y Guaros le tocó jugar en el Forum de Valencia. Precisamente Guaros
con un gran equipo en ese momento, igual que Trotamundos. Bueno, no vamos a decir el desenlace porque hay que dejarlos que ustedes recuerden, saquen los libros de historia y nos den la respuesta, Francisco. Bien, nosotros estamos en el entretiempo, ya continuamos con más de este compromiso. Guaros Trotamundos por la señal de Giros TV, donde quieras y cuando quieras. Pausa y venimos. Baby, my Valentine. Yeah, now you do make you a temperature rise. If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro, una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Endy2Tech, tu agencia 360. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tours. Camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinde comodidad, puntualidad, responsabilidad como el de Benetrans Tours. Bet juega fácil y cobra seguro a diario. Más de 33 años siendo la mayor organización al servicio de tu suerte. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com. Cobra fácil. Cobra seguro. Esta es una transmisión exclusiva de Giros TV y no puede ser reproducida o retransmitida en ninguna forma ni circunstancias. Y las cuentas y descripciones de este juego no pueden ser violadas sin consentimiento expreso y por escrito. Todos los derechos reservados por Giros TV. Continuamos con más desde el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Gana Guaros 40-32. Muchísima gente en sintonía. Pedro Anzola nos saluda desde el este de Barquisimeto. Héctor Díaz también nos saluda. Antonio Gómez, saludo al team de Heroes TV. César Trotter, Iván Rivas también escribe en nuestro chat. Iván Ochoa le envía saludos a sus hijos. Y ahí estamos viendo imágenes de lo sucedido en la primera mitad de este compromiso. Ya lo decíamos, Francisco, un Marcus Coleman Jr. quien anotó 19 puntos en esta primera mitad. Ya lo vemos también acompañado de Prince Ibe, quien con sus bloqueos, quien vemos ahí alguno de ellos en pantalla, y además sus 9 rebotes capturados, también acumula 11 puntos para comandar también la ofensiva de Guaros, quien está arriba por 8 puntos, 40-32. Lo decíamos, bueno, algunos otros datos que podemos dar acá es que los puntos tras pérdidas, muy importante. Guaros ha anotado 14 puntos luego de pérdidas de Trotamundos. Trotamundos ha anotado 6. Y los puntos en la pintura, 18 sobre 16 para Guaros. Puntos en segunda oportunidad, Guaros tiene 8 puntos sobre 4 de Trotamundos. Esto quizás ha marcado un poco la diferencia. Hay un comentario que me gustaría hacer acá. Es que Trotamundos posee 2 jugadores de selección, Zamora y Néstor Colmenares. Antes de esta temporada, Trotamundos tenía 4, que era Miguelito Ruiz y David Cubillán, aparte de los 2 que ya tiene. Se terminan decidiendo por estos 2 y terminan sacrificando a David Cubillán, y creo que es una decisión que les puede estar pasando factura en este momento, porque si vemos las ofensivas de Trotamundos, no tienen aún un base quizás tan sólido como David Cubillán, y la importancia del mismo, ¿no? Y creo que esa es una posición muy importante de suplir, un base de calidad y sobre todo de la talla
de David Cubillán y el mismo ejemplo de Guaro se ve. El año pasado Guaro quizás no, del año pasado este quizás Guaro no cambió mucho su base criolla, pero trajo a Heyler, que es un buen base armador, y eso automáticamente te da para crear otro estilo de juego. Así que en este momento en la campaña Trotamundos quizás le debe estar pasando un poco de factura el hecho de desprenderse de su base histórico David Cubillán. Ahí estamos viendo imágenes de Coleman, que definitivamente ha sido una de las piezas fundamentales para esta victoria de Guaro hasta el momento. 40-32, ha tenido una nueva misión ahora Coleman al servicio de Guaros en su segundo compromiso de esta temporada. Sí, además de que, como bien lo habíamos dicho en la transmisión pasada, el equipo de prensa y él mismo se describe como un jugador atlético y como un lanzador, un hombre capaz de lanzar tiros de larga distancia, y Guaros de Lara ha conseguido la mayoría de sus victorias han sido a través de la larga distancia. Su estilo, su juego se maneja de esa forma, los tiros de media, de larga distancia a través de Heisler Guillén, de Grillo Vargas, de Rodney Green. Ahora por Coleman debe adaptarse a ese sistema y estamos viendo que encaja muy bien porque posee esta característica, esta capacidad de poder meter triples también, y hoy lo ha demostrado. Arturo de Lima nos hace una aclaración muy valiosa en el chat. La final del Final Four de la Copa LPB en 2019 fue en Parque Miranda, porque se buscó una sede neutral. Sede neutra, correcto. Para ese Final Four. Así que allí, gracias Arturo por hacernos llegar tu mensaje. Pedro Pablo Martínez desde Dominicana. Nos saluda Willard Godoy, también desde Caudares. Esmeralda también escribe. Marcos Bonillo, Rafael Mordes desde España. Buen juego. Freddy González. Todos ellos en nuestro canal de Heroes TV, donde quieras y cuando quieras. Nosotros vamos a hacer una última pausa y ya venimos con más desde el Domo Bolivariano para la segunda mitad de este encuentro. Gana Guaros 40-32 en el Domo Bolivariano. Caos, Dionisos, Hera, Hermes y Caros, Na, Narcissus, Medusa, Epazos, Ashalala, Susus, Minerva, Ecobubus, I love it when you kiss this. Aphrodite, Ventus, Caos, Dionisos, Hera, Hermes y Caros, Na. Continuamos con más desde el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Ya por terminar este intermedio, gana Guaros 40-32 en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Sí, restan 2 minutos para que comience esta segunda mitad, para que comience el tercer cuarto a través de la señal de Heroes TV, cuando en pantalla tenemos nuestro código QR para que usted lo escanee y pueda disfrutar de mayor calidad nuestra cobertura. Por supuesto, estaremos transmitiendo los 13 partidos de Guaros de Lara, también los juegos de Panteras de Miranda, de Taurinos y, por supuesto, de Gaiteros del Zulia, todos a través de Toros de Aragua también. A través de la señal de Heroes TV, donde quieras y cuando quieras. Como bien lo decíamos, resta 1:38 por jugar. Y aquí recordamos la pregunta, Francisco. Guaros y Trotamundos se han enfrentado en 3 finales a lo largo de la historia del baloncesto venezolano. ¿Cuántas ha ganado cada equipo? Ya con el segmento anterior y lo que nos comentaban, les dimos una pista dónde fue. Claro. Así que hay 3. ¿Cuántas ha ganado cada uno de los equipos? Sí. Todas esas finales contra Trotamundos son finales muy emocionantes, ¿no? Muy recordadas además. Y es por eso que queremos quizás ponerlo a jugar, ¿no? A que desempolven esos libros de historia, esas fotos, esos recuerdos que tienen de esas finales entre Guaros y Trotamundos de Carabobo. Una final también polémica, una final muy, muy polémica entre Guaros y Trotamundos, donde había un importado recuerdo de Trotamundos que se llama Raheem Stolling, que fue muy... bueno... fue muy abuchado acá en el Domo Bolivariano por un gesto quizás muy antideportivo de su parte. Un gesto de frustración por parte de Stoneling. Y bueno, esa final fue un poco polémica y eso también le dio quizás un poco de emoción a la misma. Ya está la pregunta, llevemos a los fanáticos que hacen presencia hoy acá en el Domo Bolivariano, que se vinieron desde bien temprano para quizás apartar puesto en estacionamiento, para comerse algo antes del juego y para llenar esas gradas, esas tribunas del Domo Bolivariano, para ambientarnos de buena euforia, de buen baloncesto. Algo que se extrañaba muchísimo acá en el Domo Bolivariano.
Quizás la temporada pasada Guaros y Trotamundo también se enfrentaron, pero este año quizás Guaros viene con otra propuesta, con otra cara, y eso le da un poco más de vistosidad. Sin embargo, el año pasado, que Guaros quizás era inferior, también hubo rivalidad, también hubo un buen juego. Hablamos también de la rivalidad. Siempre cuando, a pesar de los equipos que se tengan, las rivalidades pesan mucho. Cuando ya va a comenzar este tercer cuarto, por supuesto, Heiler Guillén irá a la línea, porque tras el triple de Mario Little de último segundo en el segundo tiempo, hubo un técnico. Consigue el punto número 41 Heisler. Va a comenzar la tercera parte de este compromiso. Usted disfruta el juego entre Guaros y Trotamundos por la señal de Heroes TV, donde quieras y cuando quieras. Recordamos que el técnico fue sentenciado para Dwayne Davis. Ya inclusive se hace un gesto en la franela diciendo, fue mi culpa, ya aprendí que no debo comportarme así. Bien, comienza la tercera parte. Gana Guaros 41-32. Ahora Guaros ataca de derecha a izquierda. Trotamundos lo hace en sentido opuesto. El balón para Coleman. Quedan 10 en el control. Coleman va a intentar en suspensión y falla. El balón queda para Trotamundos. Cobos sale con Zamora sobre la parte izquierda. Zamora la deja picando de nuevo para Cobos. Este le entrega en corto para Little. Little con Davis. Davis va con Colmenares. Colmenares la saca. Quedan 10 en el control. Lidl bordeando la línea de 3, de nuevo con Colmenares, rota aquí Trotamundos, Cobos de nuevo el pase para nadie, el balón sale por la línea final. Sí, quizás una jugada de rutina que no se termina dando. Cobos estaba en piloto automático y hizo un pase a la nada. Pudimos notar cuando Colmenares tomó la pelota en la pintura, cuando se volteó al aro y vio a Prince Ibe, se detuvo y quizás buscó otra ofensiva por otro costado, ¿no? Hablando del respeto que está marcando Ibe en la pintura. Ofensiva larense, va Ibe por Cristal y no puede. Viene la salida de Trotamundos. Zamora que la cambia para Davis. Davis con Lidl que va de 3 y consigue 3. Triple para Trotamundos. Ventaja de 6 para el quinteto crepuscular. Cuando ya Mario Lidl convierte su cuarto triple en el partido, llega a 16 puntos. Vargas la coloca para Prince Ibe en la media luna. Ibe lo marca Cobos. Va a intentar por Cristal, falla. Viene la salida de Trotamundos. Colmenares la deja para Zamora. Zamora en corto para de nuevo Colmenares. Va con Davis. Davis queda en 14 en el control. Busca el pase comprometido. Ahí está Colmenares que se gira. Va a intentar girarse de nuevo. Va, pero hay sentencia arbitral. Sí, se lo marcaron muy bien en la pintura Néstor Colmenares. Sin embargo, aprovechando un poco su agilidad, su cuerpo atlético, Colmenares muy habilidoso, consigue un buen foul que lo lleva a la línea en búsqueda de sus dos tiros libres. Trotamundos acercándose de a poquito, ya descontó 3 cuando ya vemos ahí la repetición. Va Colmenares a la media luna. Gana Guaros 41-35. Usted disfruta de este juego a través de la señal de Heroes TV. En el Hermana González, Gigantes se impone, o mejor dicho, Gladiadores se impone ante Gigantes 70-73. Allí va y convierte Néstor Colmenares. En segunda oportunidad Néstor Colmenares, quizás no es su mejor tiro Colmenares. El domo bolivariano conoce muy bien esta característica de Néstor y se mete con él, hay bastante bulla, lo decíamos. Lo importante de los tiros libres se puede hacer sentir en este momento. Allí va Colmenares y falla, se la niega el aro. Saldrá Guaros, Guillén, quedan 20 en el control. Guillén lo marca Tulio Cobos. El pase picando para Vargas, que va de 3 y falla. El balón para Ibeck, pero hay sentencia arbitral. Sí, la falta de Tulio Cobos. No, muy bien Prince Ibeck, ganándole el rebote a Colmenares y a Cobos, que habían armado un cerco reboteador importante. Se impone el británico, saca un buen foul para ir a la línea a buscar dos tiros libres. Gana Llanero 51-48. Y Centauros gana en el Pedro Elías Belisario Ponte 18-16. Convierte allí Príncipe. Es el disparo número 1 del británico. Va por el segundo, falla. El balón queda para Trotamundos. Mario Little lo marca Heisler. La deja para Tulio Cobos. Cobos va a intentar la penetración, choca allí y cae el gigantón. Va de nuevo con Davis. Davis con Mario Lidl, quedan 8. Va a intentar en suspensión y consigue 3.
Triple para Trotamundos. 42-39. Ofensiva alarense. Va a intentar Heisler de tres. Falla el triple. El balón queda para Zamora. Zamora sale por la parte izquierda. Ya lo hace el capitán de Trotamundos del Expreso Azul, Cobos, que va de tres. Falla el triple. El balón queda dividido. Sin embargo, lo salva Davis. La cambia de sector. Zamora. Zamora va de nuevo con Davis. Quedan ocho en el control. Va de larga distancia. Se queda corto. Se apresuró allí Davis. No vio abierto a Zamora. Pensó que se le consumía el tiempo. Zamora. Quedan 10 en el control del Expreso Azul. La saca. Va el pase para Líder, que va por Cristal y consigue allí un par de puntos. Hay tiempo ahora que solicita el técnico Jonaiker Aker. Se acerca a Trotamundos luego de estar abajo por 11. Ahora está abajo por un punto y con un Mario Little que ya tiene 20 puntos en esta instancia del partido, restando 7 minutos por jugar. Mario Little cargando el peso ofensivo de Trotamundos y coloca cerca al Expreso Azul acá en el domo bolivariano. Encesta seguro, encesta con Heroes Logistics y recibe a tiempo todo lo que te quieras traer desde Miami. No solo traen mercancía, tienen muchos más servicios que puedes ver en su página web heroeslogistics.com y en sus redes sociales @heroeslogistics. Heroes Logistics, más rápidos que un suspiro. Sí, ya lo decíamos, un Trotamundos de Carabobos que tiene un buen arsenal ofensivo, tiene muchos recursos para poder venir de atrás. Decíamos que estaba abajo por una amplia diferencia ante Llaneros y estuvo muy cerca de igualar las acciones y de voltear el partido. Está en búsqueda de eso mismo acá en el domo bolivariano hoy ante Guaros de Lara. Ahora con la ofensiva, quien la ha venido comandando Mario Little. Recordamos que ante Llaneros, hay que decirlo, anotó 18 puntos Little y ya hoy lleva, acumula 20. Un conocido además, la ley del ex, se puede aplicar en esta también. Muchos ex tiene Guaros por allí en toda la Superliga y acá en Trotamundos tiene dos, entre ellos Mario Little y Néstor Colmenares, ambos siendo piezas fundamentales en este momento. Bien, ya se va a colocar el balón en acción. Ya quedan 7 minutos de esta tercera parte. Ventaja mínima para Guaros, 42-41. Anthony Segura. En el chat, Antonio Gómez, Franzaeli Peña nos escribe. Felipe Lozada, gracias por tus conceptos. Ataca Guaros. La tiene Heisler. Quedan 13 en el control. La deja en corto para Coleman. Coleman, quedan 10 en el control. Coleman, bordeando la línea de 3. Va a intentar la penetración. Amaga, va en suspensión. El pase para Vargas no puede. Comprometido sale el pase. Davis. Va a intentar y hay sentencia arbitral. Hubo falta sobre el norteamericano. Sí, hay falta de José Grillito Vargas en este momento ante Dwayne Davis, quien habilitaba a Néstor Colmenares para definir e igualar las acciones. Cuando vemos la repetición, la falta parece ser es de Coleman Jr. al final. De Marcus Coleman Jr. La primera. Balón en acción. La tiene el Expreso Azul. Colmenares indica la jugada con su mano izquierda. Cobos amaga el triple. Busca el pase, la deja de nuevo para la bestia. Este va con Zamora, el capitán del conjunto carabobeño. Davis, la cambia de sector. Cobos, que va de larga distancia, falla. El balón queda para Guaros, la tiene Guillén. Pasa a la mitad de la cancha, de cancha a cancha, pasa. El balón para Heisler. Heisler va a intentar por Cristal y consigue allí un par de puntos. Viene la salida de Trotamundos. Reclamaba que lo tocaban allí. Se paseó muy cómodo por la pintura Guillén. Muy buena su definición, sin embargo reclamaba una falta. Davis. Lo marca Alan Cabrera. Davis va a intentar la penetración. Falla y la saca y ve. El balón queda para Colmenares. Quedan 13 en el control. Cobos, que la cambia para Davis, que va de larga distancia. Falla. Y el balón sale por línea final. Quizás Davis siendo lo peor de Trotamundos en este momento, tomando tiros, decisiones apresuradas. Es por eso que el técnico decide llevarlo a la banca de inmediato. Bueno, no, al final no se termina concluyendo el cambio aún. Pensó, inclusive ya se iba directo al banquillo. Ya se anuncia en la mesa técnica Don Tasmin. Solo Guillén consigue un par de puntos. Ventaja de 5 para Guaros. 46-41. Guaros dándose un respiro un poco, ¿no? Estaba arriba por 1, ahora está arriba por 5. Debe aprovechar esta ventaja mínima que tiene en este momento. El balón sale por la línea final. No podía allí Colmenares concretar su acción.
cuando ya se concreta el cambio que ya habíamos anunciado, Dwayne Davis, que no está pasando por su mejor partido, por sus mejores minutos, va directo al banquillo, ingresa Donta Smith, quien había estado en la banca un largo rato. Henderson Graterol nos escribe, Antonio Gómez, Ismael Díaz, también en el chat de nuestra transmisión en YouTube. Sale Guaros, Heisler, lo marca Lidl, pasa el Sastre, la cambia de sector Vargas, que va a intentar la penetración, la saca del perímetro, Cabrera, de nuevo hacia afuera del perímetro, Guillén, que va de tres, falla el triple, el balón queda para Guaros, la salva allí, de nuevo el quinteto crepuscular, Guillén, quedan nueve en el control, Guillén, pasa en corto para Coleman, no puede, pero la clavó Príncipe, en segunda instancia aparece el británico, con dos puntos más para Guaros, hay un tiempo solicitado. Sí, hay tiempo de televisión en este momento. Guaros, quien está inspirado gracias a esa transición rápida en su ofensiva, consigue estos dos puntos. Muy bien, Príncipe, quien siguió la jugada por completo y tomó ese rebote para clavar la pelota y colocar arriba a Guaros. Vemos la repetición, fallaba Coleman y allá estaba Príncipe prevenido, siguiendo muy bien la lectura, llevando una lectura muy importante de la jugada tras el fallo de Coleman para clavar la pelota y darle nuevamente ventaja de 7 puntos a Guaros. Restan 4 con 41 por jugar. Desarrollo de ideas, de estrategia, de contenido, todo lo que necesites para tu empresa en el marco digital, MD2Tech te lo puede dar. Sígalos por sus redes sociales, @MD2Tech. MD2Tech, tu agencia 360. Qué buen compromiso estamos disfrutando acá a través de la señal de Heroes TV. Gracias a todos los que nos sintonizan. Restan 4 con 41 por jugar de este tercer cuarto y vemos parte del ambiente femenino. Vamos a Daniel Oviedo también allí en cancha. Parte de la gente, los conocidos que siempre están allí en el domo bolivariano y que vienen a apoyar con mucha frecuencia a los Guaros de Lara. Este partido, 48-41, Guaros, quien había estado un poco presionado en este tercer cuarto porque Trotamundos venía quizás un poco inspirado, se le estaba acercando en el partido. Sin embargo, unos imperfectos de Davis le dieron la oportunidad a Guaros de volver a tomar una ventaja importante. Y ahora está arriba por 7, restando 4 con 41. Trotamundos sacará de fondo de la mano de Jornán Zamora y usted seguirá disfrutando este partido a través de Heroes TV en el relato de Francisco de la Cruz. Jorge Bermúdez en los comentarios. Ahí veíamos como Manuel Povea hablaba con parte de los árbitros de este compromiso. Sale Trotamundos, Zamora. Quedan 4 minutos y medio de este tercer cuarto. Quedan 10 en el control. Lidl, que va de 3. Vaya el triple, el balón queda para Guaros por intermedio de Príncipe. Allí iban los dos foráneos de Guaros por el balón, pero anticipaba el británico. Guillén, lo marca Cobos, el pase para Vargas. Vargas amaga el triple, va a intentar la penetración y por cristal consigue un par de puntos. Llega Guaros a 5 decenas de puntos. El grillo Vargas, aprovechando que su marcador era Tulio Cobos, sabe que tiene un poco más de velocidad. Pudo capitalizar esos 2 puntos por cristal. Lidl, quedan 12 en el control. Zamora, el capitán del Expreso Azul. Zamora va a intentar entre 3, la deja para Cobos. Cobos, que pierde allí la esférica y el balón sale por línea final. Se emociona ahora Prince Ibe tras su buena defensa, la buena defensa que ha mostrado en este partido. Ahora ante Tulio Cobos, quien intentó postearle y perdió la pelota. Wilar Godoy te manda saludos, Jorge. Saludos. Un abrazo para él. Ataca Guaros. Ibeck va por cristal y consigue un par de puntos. 5-2 para Guaros, 4-1 para Trotamundos. Cuando quedan 3:27 hay un tiempo solicitado por parte del quinteto crepuscular. Sí, solicita un tiempo en este momento. Guaros recupera su ventaja de 11 puntos. No importa a dónde necesites llegar, con Benetrans Tour lo lograrás y con la mejor calidad y atención. Síguelos en sus redes sociales para mayor información, @Benetrans Tour. Benetrans Tour, el mejor enlace a tu destino. Mientras con 27 quedan de esta tercera parte, y está la pregunta de nuestra transmisión. Pregunta a los que saben. Guaros y Trotamundos se han enfrentado en 3 finales. ¿Cuántas ha ganado cada equipo? Puede comunicarse con nosotros en el chat, ya le hemos dado varias pistas. Sí, vale. Y estos choques seguirán porque tanto Guaros como Trotamundos, aunque están en la misma conferencia y solamente se ven 2 veces la cara en cada fase eliminatoria,
todavía podemos verlos en una final de conferencia. Claro que sí, claro que sí. Y Guaros creo que aspira a eso, ¿no? Guaros y creo que toda la liga, el análisis que uno puede hacer de esta conferencia es que Guaros y Trotamundos son esos candidatos principales a quizás a llegar hacia esa instancia, a pesar de la paridad que existe dentro de la misma. Creo que son dos equipos fácilmente candidatos a aspirar un título, aspirar a verse en estas instancias de la partida. Por lo pronto, la temporada apenas comienza y ya se están viendo en el Domo Bolivariano en una serie. Se van a en una serie, un juego aquí en el Domo y otro allá en el Fórum de Valencia. De manera seguida se va a reanudar la acción. Restan 3:27 por jugar. Guaros recupera su ventaja. Ahora es de 11 puntos máxima, la máxima que ha logrado conseguir en el partido. Veamos cuál es la capacidad de respuesta que puede ofrecer Trotamundos de Carabobo cuando ya se reanuda la acción, en la voz de Francisco de la Cruz. Gracias, Jorge. Sale Trotamundos. Zamora pasa a la mitad de la cancha. Lo marca Heisler. Quedan 16 en el control del Expreso Azul. Colmenares la cambia para Donta, que volvió a la cancha. Donta la deja en corto, pero hay sentencia arbitral. Y falta abajo, ¿no? El C de Valera. Sí, la primera para Joser Valera ante Lero. Hasta una farmacia nos escribe. Gracias, saludos. Así es. Agradecidos por los comentarios de nuestra transmisión. Colmenares, quedan 10 en el control del Expreso Azul. Va a girarse reclama. Colmenares, va por Cristal, falla, el balón queda para Guaros. Guillén con el pase largo, ahí está Vargas que va por Cristal y consigue un par de puntos. Los números 53 y 54. Toma ventaja máxima Guaros en este momento de 13 puntos. Se vio sólido sobre Dustin Smith, jugadores ambos veteranos de esta liga. En su momento fueron compañeros. Grillito Vargas. Tapón de Ibeck, pero el balón queda para Dustin Smith. Va Zamora por Cristal y la clavó allí el jugador con el número 23, Jamarcus Kennedy. 5-4 para Guaros, 4-3 para Trotamundos. Usted lo disfruta a través de la señal de Giros TV, donde quieras y cuando quieras. Coleman. Quedan 12 en el control. Organiza su ataque el quinteto larense. Coleman va a intentar la penetración. Pierde el balón a media, sin embargo queda para él. Va en suspensión, falla, se va largo. Y el balón sale por línea final. Qué gran partido de Marcus Kennedy. Respondiendo importante ante Trotamundos. No solamente por acercarlo en el marcador, sino que lo hace de una forma quizás para drenar esa presión que tiene en este momento en el partido. Ya se está acabando el reloj, se consume el tiempo y sigue Trotamundo sufriendo por la falta de un pase. Smith la deja para Lidl, lo marca allí Heisler. Pase picando, busca allí con quién combinarse. La saca de perímetro el quinteto de Carabobo. Zamora, quedan 5 en el control. Zamora intenta girarse, la coloca picando, va con Kennedy, tapón allí de nuevo. Pero no logra Guaros concretar la salida. Otra vez Prince Ibe marcando respeto en la pintura. Lo decíamos, Trotamundos sufre la ausencia de un base armador. Ni siquiera entre sus extranjeros puede contar con ello, porque Little no se ve muy cómodo bajando la pelota. Igual Davis, creo que ambos buscan desenvolverse en otro aspecto del juego, más allá de armar una ofensiva. Y es por eso que Trotamundos le cuesta mantener una consistencia en su ataque, porque sus lanzadores, sus anotadores quieren que en momento del juego asumir el rol de armador y eso los cohíbe un poco en su juego. Hay sentencia arbitral, ahí estaba Davis cuando Trotamundos intentaba el ataque. Albert Pérez envía saludos a su esposa Aide Castillo. Mucha gente allí en sintonía a través del chat. Difícil a veces leer todos los mensajes. Va de larga distancia, falla el disparo Jamarcus Kennedy. Viene la salida de Guaros. Guillén organiza el quinteto crepuscular. Va a intentar la penetración, la saca del perímetro. Valera que va de tres, falla el triple. El balón queda para Trotamundos. Lidl con Zamora. Zamora que va a intentar, pero hay sentencia arbitral. Sí, una falta, parece de Valera, su segunda, sí. Segunda falta para Joser Valera ante Jornan Zamora. Y vemos la repetición a través de Heroes TV. La falta se la dan a Eldrin Guillén. Al final, cuando también vemos el regreso de Eric Rodríguez, quien no ha visto muchos minutos, también para darle un poco de descanso al principio, tomando en cuenta que Colmenares está en la banca. Ahí está Zamora, falla el primero.
desde la media luna. Gana Guaro 5-4 a 4-3. Jordan Zamora, el capitán del Expreso Azul, en pantalla de Giros TV. Donde quieras y cuando quieras. Falla el segundo, de dos nada para el capitán de Trotamundos. Y se mantiene en cero el renglón de puntos para Jordan Zamora. No ha podido anotar en este partido. Guillén, quedan 52 segundos de esta tercera parte. Va de larga distancia, falla el triple. El balón queda para Zamora. Sale el quinteto cabrialense, la cambia de sector. Donta, que va de larga distancia y consigue tres. Triple para Smith. Hay un tiempo solicitado. Llega a 46 unidades la visita contra 54 del quinteto local. El venezolano, Donta Smith, capitalizando de la larga distancia. Juegue fácil y cobre seguro a diario en facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Así es. Restan 38 segundos con 50 décimas por jugar de este tercer cuarto. Ya esto es una antesala de lo que se viene para el tercer cuarto de este partido. En un emocionante encuentro donde ha sido un toma y dame. Sin embargo, Guaros ha logrado, desde una vez que se abrió en el marcador, ha logrado quizás mantenerse arriba en el score, y en este momento lo hace por diferencia de 8 unidades, 54 a 46. Sabemos a Jonai Kereiker conversando con sus jugadores, buscando quizás cerrar de buena manera este tercer cuarto. Restan tan solo 38 segundos con 50 décimas. Así que aquí el plan quizás sea buscar un buen cierre, tomando en cuenta que se está arriba en el marcador. En el caso de Trotamundos, todo lo contrario, buscar acercarse lo más posible, buscar un robo, buscar una anotación rápida para iniciar un último cuarto quizás más pegadito allí en el score con Guaros. José Hernández le envía saludos a su hijo Alejandro Hernández, que está viendo el juego en Chile. También Carlos Gordillo escribe en el chat. Muchos mensajes, difícil a veces leerlos todos en su momento, pero agradecidos por la interacción con nuestra transmisión. Quedan 38 segundos con 5 décimas de este tercer cuarto. Ya se va a colocar el balón en acción. Gana la casa 5-4 a 4-6. Y en este partido Prince Ibe, ¿no?, destacando también en la ofensiva de Guaros con 16 puntos. Además de lo que ha aportado en el costado de los bloqueos y de los rebotes. Sale Guaros. Vargas, de nuevo con Guillén. Quedan 16 en el control. Driblando allí Heisler. Va a intentar la saca del perímetro con su hermano Eldrin. Lo marca allí a presión y hay sentencia arbitral. Hubo falta allí de Ángel Blanco. Son 8 los bloqueos de Prince Ibe en este partido. Gran juego para el británico. Ya se va a colocar el balón en acción. Quedan 21 segundos con 3 décimas. Sale Joel Cervalera, vuelve a la cancha Coleman. Coleman, quien se mantiene como máximo anotador de Guaros hasta el momento, con 19 puntos. También vuelve Ibe, al tabloncillo. Y repasar lo de Ibe, 16 puntos, 8 bloqueos y 14 rebotes. Muy cerca de conseguir un triple doble. Eldrin, que va de 3, falla el triple. El balón queda para Trotamundos. Donta por la parte izquierda. Quedan 6 segundos. Donta, que va a intentar la penetración. La deja en corto para Kennedy. La pone allí de Ibe. Wow. Mucha fuerza, logró detener en el aire a Marcus Kennedy. Están 2.70 por jugar. Kennedy va a la línea de libras y vemos la repetición con mucha fuerza, ¿no? Una falta de baloncesto fuerte arriba en la pintura. Duelo de titanes, lo que se presencia cada vez que alguien intenta penetrar a la defensa de Watt. Siempre está allí esa muralla con los brazos abiertos, ¿no? Allí Prince Ibe buscando detener. Muchas veces los equipos se cohiben, ¿no?, cuando van a penetrar allí. Ahora ya Marcus Kennedy inteligentemente al final logra conseguir una falta. Es la quinta falta para Guaros en este parcial. Llega a colectivas. Así que envía a Jamarcus Kennedy a la línea de disparos. Kennedy, de 24 años de edad, el norteamericano, identificado con el número 23 en su uniforme. Discreto el trabajo hoy de Kennedy. Va por el primero, allí en minutos, pero están conversando en la mesa técnica. Sí, se veía un antideportivo, quizás una falta flagrante.
Sin embargo, los árbitros reafirman la decisión. Falta de baloncesto, va a la línea por dos libres. Jamarcus Kennedy. A Kennedy. Y falla el primero. Bueno, han fallado muchos tiros libres por los puntos en esta noche. Quizás si hubiesen encestado todos esos libres que han fallado, el marcador estuviese un poco más apretado. La importancia de los tiros libres. Va por el segundo y se la niega el aro. Ofensiva larense, intercepta Davis. Pero hay sentencia arbitral. Termina este tercer parcial. Victoria para Guaro 54-46. Nosotros vamos al control. Y ya venimos con más de la Superliga Profesional de Baloncesto a través de la señal de Heroes TV. Baby, my valentine, yeah. Can I hit you, make you my temperature to rise? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro, una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Enditutec, tu agencia 360. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tours. Camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinde comodidad, puntualidad, responsabilidad como el de Benetrans Tours. Y cobra seguro a diario. Más de 33 años siendo la mayor organización al servicio de tu suerte. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com. Cobra fácil. Cobra seguro. De vuelta al domo bolivariano de Barquisimeto. Comienza la última parte de este compromiso. Gana Guaro 54-46. Y comienza con mucha intensidad además para Trotamundos, quien ingresa su joven blanco. Joven que ha dado mucho de qué hablar. Ataca Trotamundos. Smith por Cristal no puede. El balón queda dividido. Saca Guaro la mejor parte. Heisler va por Cristal y consigue un par de puntos. Los números 55 y 56 del quinteto larense. En otro compromiso gana Gaiteros 32-30. Usted también puede disfrutar de este compromiso a través de la señal de Heroes TV. Convierte allí un par de puntos Mario Lidl. Los números 47 y 48 del Expreso Azul. En San Juan, 71 iguales, Llaneros y Taurinos. Cuando también va a iniciar la última parte del compromiso allá. Ataca Trotamundos. Blanco. La cambia para Davis. Davis lo marca Vargas. Va a intentar de larga distancia. Falla el triple. La salva Coleman. Queda en corto para Heisler. 8:50 quedan de esta última parte. Le pone un poco de pausa aquí Guaros. Vargas que va de tres. Golpea en el lateral del tablero. Pase largo. Davis. Davis por Cristal. No puede en segunda instancia. Tampoco puede. Se convierte al final. Sí, convirtió al final. Se acerca a Trotamundos ahora a 6 puntos. Ventaja de 6 para la casa.
Ataca Guaros. La tiene Vargas con Heisler. Quedan 5 en el control. Va en suspensión. Falla. El balón queda para Trotamundos. Kennedy con Lidl. Pierde la esférica. La domina Ibeck. El pase picando para Cabrera. La deja para Coleman y la clavó. El importado al servicio de Guaros. Llega a 60 unidades el quinteto crepuscular. Una nueva pérdida que se produce por el poco dominio de la esférica, de los bases armadores o de los que están haciendo el intento de bajar la pelota para Trotamundos, en este caso para Mario Little. Se aprovecha Guaros de eso y consigue volver a su ventaja de 8. Blanco de larga distancia y consigue 3. Triple para Trotamundos. 58 para Guaros, 53 para Trotamundos. Respuesta rápida del jovencito, ahora Ángel Blanco, creo que lo necesita, había estado ausente en este partido, ha sido muy importante para Trotamundos. Heisler para Coleman, quedan 13 en el control, lo marca Lidl. Coleman, duelo aquí de norteamericanos, pierde la esférica, viene la salida de Trotamundos por intermedio de Davis. Davis, pase comprometido, va de larga distancia, falla el triple. El balón queda para Guaros, pase de larga distancia, viene solo el grillito y la clavó. Ahora sí, Guaros llega a 60 unidades, ventaja de 7 para la casa. Le puso sazón el grillo allí. Davis de larga distancia, falla el triple, el balón sale desviado. Y se molesta Manuel Povea en este momento, le dice a Davis, no ha estado en su mejor partido. Cuando Trotamundos quizás está buscando acercarse, Davis no ha mostrado su mejor versión y aleja más en el score al Expreso Azul. También para la banca el Grillo Vargas. En este momento reingresa Joser Valera. También Alan Cabrera está en la cancha. Ataco a Guaros. Heisler. Hay sentencia arbitral, pero ahora sí es dictaminada. Y falta abajo. La falta es de Blanco. Su segunda en el partido. Primera de Trotamundos en este último cuarto. Restan 6:34. Colocará Guaros el balón en acción. Heisler va a intentar y consigue par de puntos. Paul Ibáñez. Heisler Guillén aumenta la ventaja de Guaros. Hay un tiempo solicitado. Vemos allí a Heisler Guillén en pantalla de Heroes TV. Donde quieras y cuando quieras. Tu jugada perfecta es con Heroes Logistics, los expertos en logística de Miami a Venezuela. Sus envíos aéreos llegan en tan solo 4 días hábiles. Contáctalos, sus redes sociales @HeroesLogistics o su página web heroeslogistics.com. Heroes Logistics, más rápido que un suspiro. Más rápido que un suspiro, ha conseguido Guaros una nueva ventaja de 9 puntos. Restando 6:28, repetimos, cuando Trotamundos quizás está buscando acercarse en el marcador, quizás las decisiones un poco apresuradas de Dwayne Davis lo han alejado del score y lo han alejado también de quizás del juego que está buscando crear Trotamundos. También un poco de mala suerte, unos tiros de Donta Smith que no caen. Ahí vemos en pantalla de Heroes TV a Jonai Kerecker conversando con sus jugadores, quien ya van a saltar a la cancha, afinando los últimos detalles. Un Heisler Guillén, quien ya también se mete en los líderes anotadores del encuentro. El sastre Heisler Guillén, que ha estado un poco apagado dentro de la misma, sin embargo ya está, como bien lo decíamos, ahora acumula 14 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Un gran partido también para el criollo Heisler Guillén. Bien, cuando quedan 6 minutos con 28 de este compromiso. Mañana 3 partidos más por la señal de Heroes TV. Más baloncesto por nuestra señal. Va Heisler a la media luna a ejecutar el adicional. Ahí está Povea en pantalla de Heroes TV. Va Guillén y consigue el punto número 63. Y ventaja de 10 para Guaros. Punto número 15 para él también, para Heisler. Zamora. Lo marca el propio Heisler. Quedan 15 en el control del Expreso Azul. Cobos. Va a intentar el mismo, lo marca allí y ve que hay sentencia arbitral. Sacando la falta Tulio Cobos, quien en su momento no fue uno de esos jugadores pesados en la pintura, quien era capaz de quizás con su fuerza, con su peso, arrastrar las marcas de manera a su favor y poder concretar puntos en la pintura. Hoy en día quizás es una edad un poco avanzada, ya no es el mismo. Allí
arriba Cobos y falla. En la época cuando Julio Cobos jugaba con los Guayqueríes de Margarita, los Bucaneros también estuvo este juego. Va por el segundo y falla también. Precisamente Cobos ha sido un trotamundo en el baloncesto venezolano. Señor. Mala la entrega, el balón sale por la última línea, saldrá Aguaro desde el fondo. Nueva pérdida, ahora hablando de Julio Cobos, se produce por intermedio de este jugador. Guaros buscando ampliar para definir, para cerrar el partido. Se coloca el balón en acción. Coleman. Coleman, lo marcan hasta tres jugadores del Expreso Azul. Valera la coloca para Heisler, que va de tres y compete. Triple para Guaros, triple para Heisler. 66 para la casa, 53 para la visita. Y llega a 18 puntos Heisler Guillén, colocando ventaja máxima de 13 puntos para Guaros. Donta Smith con Zamora y por Cristal consigue allí un par de puntos. El capitán del Expreso Azul. Debe responder rápido, pero Trotamundo, si quiere meterse en el partido, si todavía existe una oportunidad de ganar este juego para ellos, debe ser con ofensivas rápidas, con una buena defensa que mostraron en los primeros minutos del juego. Heisler, 11 la ventaja para Guaros. Coleman, que va de tres, falla. El balón queda para Guaros. Quedan 12 en el control. Guillén tomándose su tiempo. Heisler lo marca en el de 3. La saca del perímetro. Cabrera, que va de 3. Y consigue 3. Triple para Guaros, triple para Cabrera. Estalla el domo bolivariano. Alan Cabrera, quien no había estado apagado en este partido, calladito allí, toma un triple. Y le da, amplía muchísimo más la ventaja de Guaros en este momento. 69 a 55 es 14. La ventaja de Guaros, tiempo de televisión, tiempo de Heroes TV. Punto para MD2Tech, tu agencia de marketing digital, donde encuentras todo para tu empresa en el mundo digital. Síganos por sus redes sociales, arroba MD2Tech, MD2Tech, tu agencia 360. Bien, 4 con 54 se produce el tiempo de televisión. Por supuesto, unos Guaros quien están viviendo un buen momento en la cancha. Ya falta poquito para culminar el partido, así que la clave está en cerrar el juego. Trotamundo, como bien lo habíamos dicho, debe buscar apurar. Debe, el tiempo ya le está jugando en contra. Debe jugar ofensivas rápidas y buscar defender con muy poco margen de error para aspirar a ganar el partido. 69 para Guaros, 55 para Trotamundos. Ahí estamos viendo a Jonay Kerecker dando algunas últimas indicaciones a sus dirigidos. Mañana tres encuentros más por la señal de Heroes TV. Baloncesto, donde quieras y cuando quieras. Sale Trotamundos, Zamora, el mismo va, el balón golpea en el tablero. Pase largo buscando a Cabrera, Cabrera que va por Cristal, falla. El balón queda para Trotamundos, hay sentencia arbitral. Caía allí Mario Lidl en la pintura. Falta para Joesser Valera, la número 3 del jugador de Guaros. Hay una falta para detener, para cortar jugada, cortar juego. Sale Trotamundos por intermedio de Lidl. Lidl lo marca Alan Cabrera. Hay sentencia arbitral. Hubo falta allí. 4 con 34 quedan de este último cuarto. El público acá en el domo bolivariano haciéndose sentir. Con sus cánticos tradicionales, la barra que es popular se hace sentir aquí. De nuevo hay sentencia arbitral. Si otra falta para Heisler, le da una falta. Molesto. Sí, la segunda para Heisler Guillén. 4 con 28, ya coloca el balón en acción el quinteto carabobeño. Donta para Líder, Líder que intenta, falla. El balón queda para Guaros, la tiene Alan Cabrera. Cabrera y hay sentencia arbitral. Falta antideportiva ahora de Mario Little. Se molesta, se ríe y falta antideportiva de Mario Little. Buscando cortar, esa falta para cortar el juego fue muy dura por detrás. Ahí vemos la repetición. Alan Cabrera, quien va a la línea. Ya este juego quizás tomando un camino.
La cara de Povea lo dice todo. No ha tenido mucho éxito, hay que decirlo, Manuel Povea en esta liga. Recordamos cuando dirigió el Gigantes de Guayana, ya unas campañas, fueron los inicios de la Superliga. No le fue la mejor, mucha gente incluso inconforme por la salida de Néstor Salazar, quien fue el que llevó el título a Trotamundos en la Superliga pasada. También Povea tiene encima quizás una presión de ser el sustituto de un técnico que ya fue campeón. Son muchos elementos que tienen en este momento de temas de presión Trotamundos. La gerencia también cuestionada por algunos movimientos. Cuando los árbitros están chequeando, pidieron la repetición para determinar si efectivamente era antideportivo o no la jugada, la falta. El árbitro en primera instancia mostró el gesto de antideportivo. Ahí estamos viendo la respuesta correcta. Francisco Guaros de Lara tiene un título que fue en la LPB 2018 y Trotamundos 2 en la LPB del 2006 y en la Copa LPB del 2019, en tres finales que se han visto. Trotamundos 2, Guaros 1, Fran. Y esa última de Trotamundos, ahí está Guaros de Lara, posee dos títulos y cuatro subcampeonatos. Y a nivel internacional, Guaros dos veces la Liga de las Américas y un subcampeonato, Copa Intercontinental y también un subcampeonato. Mismo, wow, dos copas intercontinentales, dos títulos América, una copa intercontinental. El palmarés de Guaros a nivel internacional. Va Cabrera y consigue el punto número 70 del quinteto crepuscular. Gana Guaros por 15, 70-55. Va Alan Cabrera, el enmascarado, consigue su segundo punto de tiro libre. Guaros ya abriendo el marcador en este momento, diferencia de 16. Estos dos equipos se verán las caras el lunes en el Fórum de Valencia. Vargas, que va por Cristal y consigue un par de puntos. Aquí se durmió Trotamundos en esta acción defensiva. Sí, ya bajando los brazos también un poco. Zamora, lo marca Heisler. Zamora va por Cristal, falla. En segunda instancia, Cobos no puede. El balón queda para Zamora, la saca del perímetro. Davis la cambia. Donta, quedan 8 en el control. Smith va por Cristal, falla. El balón queda para Guaros, lo salva Prince. Otra antideportiva. Pero hay sentencia arbitral. Otra falta antideportiva ahora de Mario Little. ¿Sí? Otra falta antideportiva de Mario para Mario Little. Bueno, la falta fue decretada. Definitiva para. Vemos, acá en pantalla no indican en particular. Pero sí, hay un foul antideportivo de Alan Cabrera. La falta es para Guaros. La verdad no me queda clara. Sí, sí, la falta es para Guaros. Sí. De Alan Cabrera termina siendo la falta. Pero el gesto de Lidl parecía que él mismo. Que era con él. Sí, que era con él. Claro. Por eso la confusión. Ahí de todas maneras están en la mesa técnica chequeando. Sí, una confusión acá. Lo cierto es que Guaros ya está en colectiva, ya tiene 5 faltas. Guaros, 4 faltas ya también acumula Alan Cabrera. Quizás en su poco tiempo de juego. Benetrans Tour, camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y la seguridad que necesitas. Síguenos en sus redes sociales para más información, @Benetrans Tour. Benetrans Tour, el mejor enlace a tu destino. Bueno, un partido quizás para el olvido, para esas piezas importantes de Trotamundos. Zamora no ha podido participar en el score. Esa diferencia de 18 de Guaros se puede traducir en esa poca capacidad que tuvo Zamora de reaccionar en este partido. También vemos a Colmenares, que lleva rato en la banca. No fue el partido para Néstor Colmenares. Y son esos dos jugadores de selección a los que apuesta Trotamundos y esos dos que no están rindiendo. Trotamundos hoy jugando prácticamente con sus importados, con sus extranjeros, comandado por Mario Little y Donta Smith, que ciertamente es un criollo. Ellos dos, ambos están comandando la ofensiva de Trotamundos, pero hace falta esa presencia de Colmenares y Jordan Zamora, mucho más para lo que ellos son. Tienen un peso importante, no solamente en Trotamundos, sino para el país, dentro de la selección de Venezuela. Y hoy disminuidos totalmente ambos jugadores. Ahí estamos viendo los árbitros de este compromiso. Américo Rodríguez es el crew chief. Le acompaña Ilvis Pinto y Edgar Ramos, el comisionado Abraham Alfonso. El anotador de este compromiso, Tali Bastidas. Cronometrista, Irving Bracho.
el operador de 24 segundos, Jaycibel Perdomo, y los estadísticos, Eileen Samuel y Edwin Ramos. Sí, cuando hay antideportiva, en definitiva, para Alan Cabrera. Fue la falta, se retira de cancha en este momento. Cabrera sale por Yuesser Valera. Mario Little va a la línea. El público mete bulla en el domo. Mario Little en pantalla de Heroes TV. Allí va y falla Mario Little. Bueno, totalmente desviado ahora Mario Little, quien era héroe hasta cierto punto del juego para otro camino. Va por el segundo y convierte. Bueno, hay que decirlo, Mario Little estuvo en una de esas finales de Guaros, en la final del 2018, esa final que hemos descrito como una final polémica. Allí estuvo presente el extranjero Mario Little. Y también estuvo presente en la pérdida de la Copa Intercontinental contra el Libertad Tenerife. Fue uno de esos 6 importados que Guaros llevó junto con Nate Robinson y Javier Carter, entre otros que estuvieron presentes allí. Estuvo Mario Little. Sus primeros pasos, de hecho, fueron allá en España. Allí vemos a Jordan Zamora, que va a la media luna. El capitán del Expreso Azul. A Zamora y convierte. Es el punto número 57. De Trotamundos de Carabobo. Es extraño ver a Trotamundos con ese color fucsia. Va sí. Por el segundo y se la niega el aro. Yo en particular soy muy tradicional y prefiero el uniforme original del quinteto carabobeño. Es válido, claro que sí. Sí, queda combinar los colores, el Miami Heat también, ese uniforme. Sí, algo innovador lo que busca aquí Trotamundo. Por Cristal, Heisler Guillén consigue un par de puntos. Llega a 20 puntos Heisler Guillén, el sastre, que devuelve la ventaja de 19 para Guaros. Zamora, Cobos hace la pared. Balón para Donte Smith, quedan 15. Va Davis, por Cristal falla, la salva Yoesser Valera. Consume Guaros, quedan 3 minutos de este compromiso. Gana 7-5 a 5-7 la casa. Va Heisler. Heisler. Allí lo ayuda y ve el pase precisamente para él. Intenta y hay sentencia arbitral. Hubo falta sobre el británico. La falta es para Néstor Colmenares. Su segunda de compromiso. Listo, Prince y Beck, con una mano, convierte, es el punto número 76 del quinteto larense. Guaros, que bueno, este marcador que no fue maestro del partido realmente, fue el trance. Falla y Beck. Sí, el partido se vino a abrir prácticamente aquí al final. Claro. Por lo que comentábamos, ¿no? Este último cuarto llegó a estar por diferencia de 6 puntos. Y hablábamos de la poca efectividad que mostró Davis, Wayne Davis, en trances del partido. Cuando Trotamundos quería acercarse, Davis había 3 fallos en posesiones y esto alejó a Trotamundos. Y cuando ya vemos a Davis también con la posesión. Va a intentar por Cristal, falla. El balón queda para Guaros. Heisler, que sale por la parte de la pista. El mismo se cambia de lado. Quedan 2 con 27. Consume aquí Guaros. Guillén. Quedan 10 en el control. Busca el pase largo. Valera. Valera. Quedan 5 en el control. Para Ibek, que va por Cristal, falla. El balón queda para Heisler. Quedan 12. Organiza Guaros su ataque. Consume aquí Guaros. Quedan 5 en el control. Allí va por Cristal y falla. El balón queda para Trotamundos. Lidl. Lidl de cancha a cancha pasa. Va a intentar por Cristal. Falla. El balón queda para Zamora. Este con Kennedy. La cambia de nuevo para Zamora. Quedan 11 en el control. Va de larga distancia. Falla el triple de Jordan Zamora. Ya Trotamundos bajando los brazos. La tiene Guaros. Vargas. Sí, se nota la bajaron los brazos ya. Vargas. Quedan 12. Va y ve. Y la clavó el británico. Queda 1 con 25. Ataca Trotamundos. La tiene Lidl. Lidl.
se gira, falla, el balón queda para Guaros. Viene Guillén para Valera, que intenta por Cristal solo y consigue un par de puntos. Guaros imponiendo su ley en el domo, llega a 8 decenas de puntos. Hay un tiempo solicitado en este compromiso. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año, facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Bien, queda poco más de un minuto acá en el domo bolivariano de Barquisimeto. Gana Guaros 80-57. Mañana Giros TV le presenta 3 transmisiones más del baloncesto profesional venezolano. Hay un técnico también para el quinteto cabrialense. Ahí estamos viendo el movimiento en el banquillo del conjunto de Carabobo. Sale de la cancha allí Davis. Lo están viendo en la pantalla de Giros TV. Ya su 5ª falta en el compromiso. Va Eldrin Guillén a la media luna. Listo. Falla allí Eldrin Guillén. La gente en el domo muy animada con esta victoria de Guaros, 80-57. Agradecidos con todas las personas que se han comunicado con nosotros en el chat de nuestra transmisión. El balón es para Trotamundos. La tiene Ángel Blanco. La deja en corto para Emmanuel Mordes. El jovencito de 18 años de edad pierde la esférica. Va a intentar González y hay sentencia arbitral. El balón salió por la línea final. Acá dándole algunos minutos a los más jovencitos del equipo de Guaros. Ingresó Emmanuel Mordes de 18 años. También está en cancha Ángel Blanco. Y también con el número 9, Joe Meneses. Va Eldrin por Cristal. En segunda instancia no puede Guaros. Quedan 37 segundos. Márquez. El balón para Moreno. Moreno. Va González de 3. Falla, se va largo. Kennedy la salva. Viene Blanco. Blanco. Quedan 25 segundos. El pase en corto. Buscando a Mordes. Moviendo el balón en el quinteto carabobeño. Pero el daño ya está hecho. Gana Guaros 80-57. Blanco en suspensión consigue un par de puntos. Llega a 59 unidades el quinteto carabobeño. Y termina este compromiso. Victoria para Guaros de Lara, 80-59. Expira el cronómetro en el domo bolivariano de Barquisimeto. Victoria para la casa. Victoria para Guaros de Lara. El espectáculo en el tabloncillo con la victoria del quinteto crepuscular ante un equipo muy difícil de Trotamundos de Carabobo. Y como ya lo decíamos, se verán las caras el próximo lunes en el Fórum de Valencia. Numeritos de este compromiso. Ya vamos a esperar las acciones en el tabloncillo, donde Guaros consigue una importante victoria, 80-59. Juego bastante físico. En este último cuarto, ambos equipos llegaron a colectiva. Es correcto, Francisco. Culmina este partido. Victoria para Guaros del Aro, 80-59. Un gran juego de baloncesto que no describe quizás el resultado final. Guaros y Trotamundos se mantuvieron allí pegaditos en el resultado, pegaditos en el score. En marcadores cerrados en trances del compromiso. Sin embargo, al final quizás esa capacidad de manejar los tiempos por parte de Heisler Guillén, ayudado en la defensa de Prince Ibe, quien logró concretar 8 bloqueos, además apoyados de un inspirado Coleman Jr., le dieron una nueva victoria a Guaros que alarga su seguidilla de victorias a tres partidos consecutivos ganados. Increíble, Guaros vence a Trotamundos. Trotamundos que ahora alarga su racha de derrotas a 2 contra Llaneros y contra Guaros. Veamos qué ocurre en Valencia, Francisco. Sí, ya será el segundo duelo. Ahí estamos viendo la copa que se le entrega. La copa que estaba en disputa hoy. Ahí está Heisler Guillén en pantalla de Giros TV con la empresa que patrocinaba la copa que estaba en disputa en la jornada de hoy.
Y estamos viendo, por supuesto, parte protagonista, Heiler Guillén con 20 puntos. Importante el trabajo que pudo realizar al final, acompañado de Coleman Jr. y de Prince Ibe. Lo decíamos, iba a ser un duelo interesante entre Néstor Colmenares y Prince Ibe. Colmenares disminuido por completo, Néstor Colmenares ante un británico que supo marcar respeto en la pintura, se paró muy bien allí y obligó incluso a hacer cambios a Manuel Povea, a buscar otro tipo de juego, ese juego interno quizás que suele hacer Colmenares. Tuvo que darle la vuelta, tuvo que hacer otros ajustes y no pudo buscar esa alternativa de la mano de Davis, quien es uno de esos importados que quizás está llamado a responder en otro tipo de momentos. Little, quien fue pieza fundamental en trámites del partido, se llegó a 24 puntos y se estancó, no pudo subir de allí, y eso quizás le pasó factura al final del partido a Trotamundos. Top 3 de anotadores de Guaros: Coleman con 21 puntos, Guillén con 20 y Beck su mejor cosecha con 19 en lo que va de temporada. Por parte de Trotamundos, Little con 24 puntos, Donte Smith con 8, al igual que Dwayne Davis. Es así, Francisco, por parte, bueno, además el renglón, otro renglón importante es el renglón de los rebotes. Por supuesto, la próxima transmisión será el día de mañana a las 12:30 p.m. Panteras de Miranda se enfrenta, recibe la visita de Diablos de Miranda ya en Parque Miranda. Por supuesto, usted lo va a disfrutar a través de Heroes TV. El domingo también a las 5 de la tarde, Toros de Aragua recibe a Llaneros de Guárico en el gimnasio Rafael Romero Bolívar, mejor conocido como el Coliseo del Limón. Allí vamos a estar también para llevarle las incidencias. Y finalmente Gaiteros, quien recibe a Centauros de Portuguesa en el gimnasio Belisario Aponte. Todo eso por Heroes TV, donde quieras y cuando quieras. Hoy les llevamos este gran partido Guaros-Trotamundos, victoria para Guaros. Y recuerden que vamos a llevar los 13 encuentros, los 13 partidos en Guaros, de Guaros y Trotamundos a través de nuestra señal. Bien, por nuestra parte, muchísimas gracias. La invitación muy cordial para que sigan en sintonía de Heroes TV. Nosotros nos encontramos el próximo fin de semana, cuando Guaros tendrá la visita de Centauros de Portuguesa acá en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Muchas las gracias. Imágenes, nos despedimos desde el Domo Bolivariano. Jorge Bermúdez en los comentarios, Francisco de la Cruz en la descripción y un equipo técnico acompañándoles para este compromiso. Feliz noche para todos. Gano Guaros. Chao.